fin, amigos, vamos a empezar este segundo bloque con la entrevista que tuvimos en la Municipalidad de Quillabamba hace muy pocas semanas con el alcalde Alagón. Nosotros desde acá nuestro agradecimiento por el interés en conversar con los medios de comunicación. Vale la pena destacar, estimados amigos, que el tema de la problemática de la disminución del canon y regalías tiene que ver pues con aspectos, como lo va a manifestar en breve el alcalde en esta nota, tiene que ver con aspectos de carácter legal, tiene que ver con la problemática del eterno centralismo en el que está sumido lamentablemente nuestro país, tiene que ver con la poca visión que tiene muchas veces el Ministerio de Economía y Finanzas, de identificación de los reales problemas del país, tiene que ver con temas también de un ordenamiento de la información. Se dice, por ejemplo, que una de las razones por las cuales se habían disminuido canon y regalías sería porque no se consideraron a dos distritos, cosa que suena realmente insólito, pero que requiere pues de una explicación, estimados amigos, una explicación contundente que aparentemente hasta el momento el Ministerio de Economía y Finanzas no la brinda. Por otro lado, estimados amigos, otro aspecto que tocó el alcalde y que es de vital importancia es de saber si realmente los porcentajes y las bases imponibles que se establecen son las reales, son las que realmente deben ser para el cálculo del canon y regalías que le corresponderían a la provincia de la Convención en su conjunto. El alcalde Alagón habló también de la necesidad de constituir, cosa que nos parece un instrumento imprescindible, una especie de equipo técnico que informe permanentemente no solamente al distrito de Santana, Quillabamba en este caso, sino a la provincia de la Convención a través de la mancomunidad que agrupa a todos los distritos de esta provincia, cuál es el porcentaje correspondiente, porque por este concepto, mes a mes, trimestre a trimestre, correspondería. Están pendientes también los recursos que debería corresponder en este momento por el tema de la reexportación a la provincia de la Convención. Este tema de la reexportación, como lo expresa con claridad meridiana el alcalde, hubo de alguna manera estafa y fraude al Estado. De estos y otros temas más, estimados amigos, vamos a conversar con el alcalde de Quillabamba, el economista Alagón. Alcalde, finalmente no podía dejar de preguntarle de ninguna manera la problemática de la reducción del canon. Esa es una cosa, digamos, que se comenta. Yo quisiera que usted nos exprese un poco su punto de vista. Bueno, este año ha habido y para el próximo va a haber una reducción importante. Eso ha creado un malestar aquí en la provincia de la Convención. Quizás desde el contexto nacional nos digan que en la provincia de la Convención hay ingentes recursos que no están aprovechados adecuadamente, o incluso el calificativo de que acá hay demasiada plata y no hay necesidad de que vengan más dinero. Pero eso no es cierto, porque las intervenciones que hacen los gobiernos locales acá en diversos proyectos, por ejemplo, en la electrificación, tiene un costo pero enorme, porque no es lo mismo hacer un sistema de un proyecto integral de energización o de electrificación en una ciudad concentrada que llevar electrificación al campo con cientos de kilómetros. Por ejemplo, en Charati, hacer la electrificación de Huajopan es inmenso, el costo de instalación es terrible. No vamos a poder cubrir hasta el último poblador, porque ellos están en la cima del cerro. ¿Y cuánto costaría llevar ahí un proyecto de electrificación? Entonces, los dineros que han venido nos han servido y nos van a tener que servir y van a ser insuficientes incluso para poder hacer grandes proyectos. Nosotros tenemos en mente hacer muchos proyectos a nivel provincial. Nosotros queremos integrarnos al Bajo Pongo con una carretera importante. Necesitamos todavía que nuestras carreteras estén pues con un, no solamente como actualmente tenemos a nivel de afirmado, sino queremos ya tener carreteras asfaltadas. El Charati hasta cierto punto tiene, hasta el poblado de Charati, 20 kilómetros de Quillabamba se está asfaltado, pero de ahí para los interiores todavía muchas de ellas son carreteras de tierra. Hacer un asfaltado ya que pueda mejorar la transitabilidad, abaratar costos, va a requerir fuertes sumas de dinero, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacer. Ya se ha avanzado bastante en infraestructura educativa, cierto, no lo dudo, pero todavía hay muchas cosas que hacer. En ese sentido, la reducción del canon a nosotros no nos ayuda para nada, muy por el contrario, nos perjudica. Necesitamos dinero acá, estamos gastando adecuadamente. Yo le pongo un ejemplo claro de que a nivel regional,
la provincia de la Convención está en una buena capacidad de gasto, está alrededor del 77% en promedio, toda la provincia. Ha mejorado sustancialmente en relación a los últimos años. Incluso algunos gobiernos locales hoy están llegando ya al 92% de gasto presupuestal a esta fecha, a hoy. En promedio, la provincia de la Convención, estamos alrededor del 75-77% de gasto presupuestal. O sea, ni para que nos digan que no tenemos capacidad de gasto. Nuevamente, el promedio nacional está al 65%, nosotros estamos al 77% en promedio, ¿no? Entonces, el más bajo acá, en este momento, tiene 70% de gasto presupuestal. Pero eso está muy bien. Entonces, yo creo que la capacidad de gasto está bien. Claro que también hay que analizar la calidad del gasto, indudablemente. Pero creo que ahora, este año, a partir de estos nuevos alcaldes, hay unos vientos nuevos de mejorar la gestión, de mejorar la calidad de gestión, de mejorar de forma eficiente, eficaz, de forma más transparente. La población aquí en la provincia de La Convención ha sido la única población a través de sus organizaciones que ha pedido la presencia de Contraloría y lucha contra la corrupción. Que me parece bien, evidentemente ha habido casos y probablemente está habiendo casos todavía de donde no se está manejando adecuadamente, pero eso tenemos que ir superando, pero eso no es óbice ni es una justificación para decir, señor, yo te quito tus recursos y me lo voy a llevar a otro lado, de ninguna manera. ¿Qué medidas van a tomar como mancomunidad y con el liderazgo, lógicamente, el alcalde provincial que es usted, señor Alagón? Nosotros nos habíamos juntado en el mes de mayo de este año, que está finalizando en la ciudad del Cusco, una vez que se nos recortó el canon a nivel provincial y a nivel regional. Y en esa reunión dijimos todos de que había que tomar medidas, incluso dijeron que las organizaciones se empoderen que tomen medidas de fuerza. Nosotros habíamos tenido medidas legales, porque no era posible de que con un decreto supremo se nos tire para abajo todo el presupuesto importante con obras que teníamos por continuidad. Hoy los gobiernos locales están haciendo obras por continuidad, que me parece bien, porque no podemos cortar aquellos proyectos que ya están encaminados. Es política de los gobiernos locales no dejar elefantes blancos ni dejar proyectos en suspenso, excepto aquellos que están judicializados, que ya son complicados, evidentemente. Pero aún en esos casos quisiéramos que, haciendo un buen corte, teniendo luz verde del Ministerio, de la Procuraduría o Contraloría, nosotros quisiéramos seguir encaminando, porque creo que quien pierde con estas cosas son la propia comunidad. En ese sentido, creemos, en primer lugar, de que acá tenemos que no solamente pedir una explicación al Ministerio de Economía y Finanzas, porque está recentralizando el dinero, está tomando mucho poder el MES nuevamente. Por supuesto, es bueno que supervise, pero se ha vuelto un todopoderoso el MES. Y dicho sea de paso, dentro de unos argumentos que dijo en ese decreto supremo para deducirnos este año, la justificación era que se habían olvidado de incorporar el presupuesto a dos distritos. Todo una, o sea, el MEF siempre se ha considerado una isla de eficiencia en el país, pero sin embargo, qué raro que se haya olvidado de dos cosas tan importantes, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos crea una suspicacia de que acá está habiendo un manejo no tan claro de parte del gobierno central. Se lo hemos expresado muy caballerosamente. Yo creo que no, eso no estamos desprestigiando, digamos, al gobierno, sino creo que los funcionarios del MEF tienen que tener un poquito más de mirada hacia el país. En ese sentido, nosotros también quisiéramos, vamos a exigir nuevamente, supongo que... Habló de medidas legales. Sí, medidas legales. Uno, primero que nos tienen que explicar si nos están transfiriendo lo que nos corresponde con proyectos de canon, sobre canon y regalías. No sabemos si la base imponible es lo que corresponde, no sabemos si el porcentaje que le están aplicando y la distribución que según ley nos corresponde, nos está llegando como corresponde. Tenemos que cruzar la información. Queremos saber si lo que informan las empresas y dicen que lo que aportan efectivamente nos corresponde a nosotros. Uno, igualmente que habíamos querido, estamos en eso, seguramente esperamos retomar ese acuerdo, conformar un comité técnico que nos represente a nosotros y sea nuestro equipo técnico el que también pueda cruzar la información y nos diga si efectivamente nos corresponde esto, porque pues nos vamos y muchas veces simplemente hacemos caso por una explicación, pero no sabemos a ciencia cierta. Por otro lado, también ya la comisión ha estado fiscalizando estos temas, el tema de la reexportación. Hay un monto importante de dinero que ha castigado por este tema de la reexportación, que eso no entra en la parte presupuestal, pero que está flotando ahí. Nosotros necesitamos que ese dinero venga a la región Cusco para que sea distribuido, porque precisamente con los insumos, con el gas que procede de Camisea, es que ha ido a la reexportación y donde ha habido estafa y fraude del Estado. Ese dinero debe devolver. Entonces, ahí también tenemos que tomar una acción legal contundente. Y también el consorcio Camisea, cierto que es bienvenido, pero también se supone que hay las reglas del juego que ellos han reclamado que se respeten.
pero ellos también han infringido en algunas cosas, ha habido derrames, ha habido contaminación, se les ha imputado una determinada cantidad como, digamos, multas. Ese dinero hasta ahora no ha revertido al Estado, y eso tiene que venir a la provincia de la Convención. Entonces son aspectos que nosotros vamos a considerar también como parte de aquella devolución del recorte presupuestal, y que nos repongan lo que nos corresponde, porque nos asiste por ley y por derecho. Alcalde Alagón Mora, muchísimas gracias, realmente muy complacidos por habernos recibido en el municipio, y bueno, Siembra, Alimentación y Desarrollo, identificada con la provincia de la Convención, siempre a su servicio y colaborando en divulgar pues todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la provincia, particularmente en lo que al sector agropecuario se refiere. Muchísimas gracias. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra, y esta tierra es tu herencia y tu vida.